así si dan ganas ni de venir a vender porque no se haya que vender. No se haya, porque imagínese que el plátano está carísimo. Los comerciantes de San Francisco Gotera y de sus alrededores están presintiendo las afectaciones ante los 8 días de bloqueos en Guatemala que han complicado la importación de tomates, papas y otras verduras y frutas a nuestro país. Los pocos que están llegando se están dañando por los atrasos y hasta han incrementado los costos. Tomate, la papa subió bastante El tomate lo estábamos comprando a 30 a la java y ahora subió a 55. La papa a 150, a $100 lo menos. Ayer compramos una papa que valía $90, que por cierto entró de Honduras. Y hoy fuimos a San Miguel, no encontramos nada, lo encontramos unas dos cositas que es lo que se ve ahí en la tarima. Sí. La zanahoria está carísima. A $25 la bolsa, que la comprábamos a 12, a 10, hoy está a 25. Los productos en mayoreo han aumentado el costo hasta en $20, principalmente el tomate y otros de los pocos productos que logran ingresar al territorio salvadoreño desde las fronteras del país vecino están llegando con daños, representando grandes pérdidas económicas debido a la inversión previa que muchos comerciantes realizan para estas importaciones. Todo esto ha escaseado bastantes cositas porque imagínense que yo sabía tener lleno todo esto y hay poco. El repollo subió también a 25, lo comprábamos a 15, a $14. Hoy está a 25. ¿Usted como comerciante sabe que la mayoría de sus productos vienen importados de Guatemala? Sí, es correcto, lo sabemos que viene de allá. Porque aquí El Salvador casi no reproduce lo que es el rábano, cilantro, de apio. Ahora encontramos el cilantro a $10 el mazo, que los habíamos comprado a 2.50. O sea que la pareja de monte estaba costando $20. Lamentablemente, nuestro país no produce la mayoría de frutas y verduras que se comercializan y consume la población salvadoreña. Los costos en algunos productos hasta se han duplicado ante la falta de importaciones que enfrenta actualmente el país. Sí, está bien caro todo esto, fíjense que la papa está demasiado carísima y nosotros para vender sale casi al mismo precio de dólar. Entonces está a 100 allá, 90 la papa, que no es soloma. Bueno, yo doy que la gente tenga comprensión de uno también, porque legalmente las cosas están demasiado caras. Uno ya le gana poco, los tomates están a $37 a $40 la caja y es injusticia cuando lo sale aguado a uno pierde. Doña Claudia es una comerciante de la cabecera departamental de Morazán que desde hace más de 25 años ofrece frutas y verduras en una de las calles principales y asegura que en todos los años de trabajo no había visto una situación como la actual. La cebolla está a 40, dependiendo pues la cebolla roja y blanca, y la gente que se lleva la mano a la conciencia de uno también, porque recuerda que ahorita está muy elevadísimo, porque el cilantro antes se compraba $3, ahora $12, y para hacerle $12 uno, ya por fuera ya no se puede vender, que la gente tenga conciencia con uno también, porque no es cosa de uno, sino que las cosas están carísimas por la cierre, por la situación que ha habido en Guatemala. El mazo de cilantro está costando hasta $12. Las papas, tomates y hasta la zanahoria están escasos. La seguridad alimentaria en El Salvador se encuentra limitada actualmente ante los bloqueos y el paro nacional que vive el país vecino de Guatemala, quienes principalmente nos importan la mayoría de frutas y verduras. Con imágenes de Herbert Claros para Sol TV Noticias, informó Yasmín Ramos.